Les damos la más cordial bienvenida por estar aquí. Gracias. Formamos parte del Frente Ciudadano Pro Derechos de las Personas Transexuales y Transgénero, grupo que dio apoyo a la iniciativa de la Ley Federal que daría identidad jurídica a las personas transexuales y transgénero en México. Este trabajo lo hemos realizado de manera voluntaria por ser parte de esta comunidad, el tener que luchar contra la discriminación día con día. Hemos participado en múltiples foros como ponentes informando sobre la transexualidad, entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, las Facultades de Estudios Superiores Iztacala y Aragón, el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Centro Cultural España, la Universidad Tecnológica de México, el Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios IAM, la UAM Iztapalapa, la Universidad del Valle de México, la Universidad de Catepec, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. Han sido conferencistas desde 2008 y bueno, los hemos conocido en muchos, en programas de radio, en programas de televisión. Y hemos asistido a múltiples congresos y tomando cursos de promotoría en derechos humanos. Hemos participado en no menos de 12 tesis referentes al tema de la transexualidad y hemos difundido a través de diversos medios de comunicación, radio, televisión, revistas y periódicos nacionales e internacionales esta condición humana con la finalidad de informar, concientizar y sensibilizar a quienes nos vean o escuchen. Actualmente Mario está pensionado y sigue colaborando en foros de derechos humanos y Diana es ingeniera y trabaja en la Procuraduría General de Justicia del DF dando pláticas de no discriminación a escolares. Bueno, pues con ustedes Diana y Mario. Mi nombre es Diana Laura Guerrero, mi esposo Mario Sánchez. Vamos a dar una plática conferencia con respecto a lo que es las familias transexuales, en este caso en particular. Les agradecemos mucho su presencia y vamos a empezar. Bueno, hasta ahorita donde sabemos es la única, no sabemos que dos personas transexuales se hayan casado por el civil. Sabemos de una mujer cis que se casó con un hombre trans o un hombre cis que se casó con una mujer trans, pero que los dos sean transexuales, nosotros no tenemos conocimiento. Bueno, lo interesante realmente de este video es, la maestra Rosa comentaba sobre todo de los principios de Yogyakarta. En los principios de Yogyakarta dice el principio de la identidad de género. El hecho de que existan leyes o protocolos internacionales, muchas veces son vinculantes, es decir, un país los debe de hacer. Sin embargo, en muchas ocasiones, los países se tardan muchísimo tiempo en implementarlos e incluso no les hacen caso, aunque sean vinculantes. En este caso en particular, por ejemplo, el que estuviera como un tratado internacional, México lo firmó, pero eso el que esté en papel no quiere decir gran cosa. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer nosotros? Y sobre todo en el Distrito Federal. Es esto, que me falta. Son 96 países los que lo han firmado, sí. Pero 54 no. Lo firmaron 96 países, 54 no, pero muy pocos lo implementan realmente. 48 entre sí y no, quién sabe. Entonces, en México obviamente no se ve como que sea un país que haya implementado muchas cosas en cuestión de derechos LGBT. Si se fijan, el Distrito Federal solamente es una pequeña isla. Y en el 2007 estábamos luchando realmente para que fueran reconocidos los derechos de las personas transexuales a poder cambiar la identidad de género. Entonces, aunque no lo crean, la boda que están observando, al menos algunas imágenes, fue precisamente una forma de dar a conocer la necesidad de tener una identidad de género. Porque en la boda, el juez Monroy, el que nos casó,
Si ustedes se fijan en el video de YouTube, cuando habla de las dos personas que están enfrente, cuando se dirige a la persona con nombre masculino, yo soy quien responde. Sí acepto, porque me dijo mi nombre masculino. Y cuando se refiere a la persona que está con apariencia masculina, o sea, Mario, él responde, le dice, ¿y tú, María del Socorro, acepta? Me dice, a mí no me gusta decir mi nombre masculino, ahí lo pueden decir. A Mario, ahorita me está reclamando. Pero bueno, ya tendrá oportunidad de defenderse. Pero a final de cuentas, ese contraste, ese único contraste que está en la boda es la que a las personas que vieron los periódicos, las revistas o los videos, fue lo que hizo, lo que chocó, lo que de alguna manera dio a conocer o lo que atrajo las miradas y la atención a poder hacer un cambio real. Porque en ese momento, como se estaba luchando por una ley de identidad, no se podía estar tocando tantas puertas de legisladores que de alguna manera había que sensibilizar a todo mundo. Entonces, la única manera de hacerlo es esa que se nos dio la oportunidad de manifestarlo a través de una boda, de hacer visible y publicitar una boda que realmente a nadie le hubiera interesado más, nada más que los periódicos, como muchos son amarillistas, dijeron, ¿cómo que se casa una persona con una apariencia masculina y una persona con apariencia femenina que tienen dos nombres distintos, ¿no? Incluso muchas personas dicen, ¿es la primera boda de personas homosexuales? Dijimos, no, somos heterosexuales. O sea, nada más que tenemos una identidad de género distinta. Entonces, ahorita le voy a dar la oportunidad a Mario que me diga de cosas. No, pues siempre agradecemos, como siempre, la invitación de la UPN y a la maestra Rosa para poder comunicarles a ustedes esta condición humana y la verdad es que, pues sí era muy desesperante el no poder tener en México una ley para que nos diera una identidad acorde a nuestra apariencia física. Entonces, pues más bien estuvimos desde el 2008 ahí con en la Cámara de Diputados en San Lázaro y luego aprovechando que en el 2008 estaba la izquierda, la mayoría era representante en la Asamblea Legislativa local del Distrito Federal. Bueno, pues de alguna manera yo sí quería, como apenas estaba la ley de convivencia, todavía no había los matrimonios igualitarios, entonces yo como me iba a pensionar y yo no le quiero dejar nada al gobierno, entonces yo dije, pues la única manera que puedo hacer, pues si me muero, pues al que alguien se le quede la pensión. Pero entonces en la asamblea, como iban muchos periodistas, y la verdad es que no, en ese tiempo a lo menos todos me manifestaban que habían escuchado que había hombres transexuales, pero que nunca los habían visto en un libro, pero que no habían tenido la oportunidad de conocer a un hombre transexual, porque obviamente en ese tiempo, pues los hombres transexuales, pues aparte de que no había poca información, nada más unos cuantos ya se habían sometido a un reemplazo hormonal, y los pocos que había, pues la verdad, sí tenían mucho miedo de darse a conocer como hombres transexuales, porque de alguna manera, pues los hombres transexuales, pues no pasamos de ser chaparritos, medios pasoncitos, pero nadie nos voltea a ver, porque a fin de cuentas en México también hay hombres de baja estatura y gorditos, pero sin embargo a las mujeres transexual, pues es evidente que la testosterona hace su función y hace personas, seres humanos grandes, porque esa es la función de la testosterona. Entonces, si no había información, es evidente que las mujeres transexuales, pues mayores de 30 años, pues obviamente era un cuerpo masculino que había que darse a la tarea de feminizarlo un poco. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a decir que soy un hombre transexual últimamente, para que no le echen toda la carga y todo el señalamiento a las mujeres transexuales que muy valientemente pues se atrevieron a hacer lo que ellas sentían ser, y a muchas las mataron.
Sí, y muchas definitivamente como la rechazaban de su casa, pues llegaban a México y se dedicaban al servicio sexual. Entonces hubo una infinidad de mujeres transexuales asesinadas por odio, por no tener información, pero ellas fueron las primeras, las mujeres que se dedicaron al servicio sexual, las mujeres transexuales, las que dieron la cara y la vida para visibilizarse. Y ya después, posteriormente, pues ya hubo quien se dedicó a ser estilista, otras que se dedicaban a ser modistas, pero sí fue una lucha en México. Apenas en el 2000 la comunidad trans se empezó a visibilizar. Entonces yo cuando vi todas esa discriminación, homicidios a las mujeres transexuales, yo dije, pues yo voy a dar la cara, yo voy a decir públicamente que yo soy un hombre transexual. Y la verdad a mí eso me motivó mucho para equilibrar de alguna manera que también hay niñas que nacen con o se sienten niños. Y la verdad, el vernos casados y haberlo hecho público, pues sí avanzó mucho para visibilizar a los hombres transexuales y saber, porque mucha gente decía, ¿cómo si nosotros sabemos que hay hombres que se visten de mujeres o hay hombres que se visten de mujeres para prostituirse? Pero nunca habíamos sabido de que también hay niñas que se sienten niños y se transforman en hombres. Y yo, la verdad, a mí no me causó satisfacción dar la cara, pero de alguna manera sirvió para equilibrar, que no mirara nada más a los hombres. Les digo como se habla, nosotros acá decimos todas esas palabras técnicas que transgénero, que, pero la gente, la mayoría de la gente no usa ese lenguaje. La mayoría de la gente dice, yo digo hombres que se visten de mujeres para no decir otras cosas que se oyen más fuertes, pero sí de alguna manera se visibilizó y después, ya después de la boda hasta el 2010 y después, algunos chicos trans pues empezaron a visibilizarse y ahora pues sí tenemos algunos chavos trans que están en... con ese del internet, pues ya tienen una página, vemos otros hombres transexuales de otras partes del mundo que ya se han estado dando a conocer, pero aquí en México ningún hombre transexual había dado la cara. Pues yo fui el primero, pues qué bueno, ¿no? Porque ya se equilibró de no nomás que estén mirando hombres que se visten de mujeres. Y en cuanto al matrimonio, pues yo creo que somos como muchos matrimonios. Nosotros nos empezamos a vivir juntos en el 2002 y precisamente el 17 de mayo, en el Día Internacional en contra de la Homofobia, decidimos casarnos precisamente por ser un día tan emblemático. Y en el 2008 fue el primer año que en México se reconoció, porque los demás presidentes no quisieron reconocer en México ese día en contra de la homofobia. Y pues les comentaba, nos ha pasado como muchos matrimonios, a veces ya no nos queremos ni ver, pero luego estamos ahí juntos y pues ya no nos buscamos porque ya estamos, vivimos en la misma casa y no está muy grande, o sea, no hay mucho donde esconderse. Así de que no tardamos mucho en volver a vernos y bueno, ya se nos olvida lo que pasó, pero pues no tenemos hijos porque pues ya cuando nos casamos, Diana tenía 45 años y yo tenía 55, así es de que pues ya, aunque a mí me hubiera gustado haber sido papá a los 20 años, pero no se me dio por alguna razón. Pero pues bueno, yo siempre he dicho, a los 57 me dieron mi acta de nacimiento, a Diana se lo dieron a los 47. Y qué bueno que los jóvenes ahora, a los 18 años, hombres y mujeres trans, pueden obtener su acta de nacimiento, pueden cambiar sus documentos y ya no están pasando tanta zozobra y sufrimiento en el silencio como nosotros lo vivimos, de no poderle decir a nadie, de no haber una escuela, persona que hiciera público, que nos diera información de qué era esta condición. Acaba de fallecer el día 13, el director y fundador del Instituto Mexicano de Sexología, el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, que fue el primero que llegó en los años 80 para impartir a la Ciudad de México toda esta condición humana de la diversidad humana.
Hasta donde yo sé, los sexólogos de México salieron del Instituto Mexicano de Sexología, pero el instituto sigue, aunque su creador ya se nos adelantó. Pero nosotros, más que matrimonio, somos amigos. En la casa nadie dice, yo los dos lavamos, los dos hacemos la comida, los dos tendemos la cama, según el que tenga tiempo. Ya me voy, tú tienes tiempo, el que se queda hace lo demás, pero en ese aspecto no tenemos de que tú hazlo, yo hazlo. En cuestiones de dinero, pues cada quien gasta su dinero, el otro si quiere le dispara al otro, si le sobra dinero el otro paga. Y así yo, más que matrimonios, porque no vivimos un matrimonio tal cual, somos amigos. Y pues el tiempo ya es corto para nosotros, pero nosotros estamos en la mejor disposición. Yo traigo unos trípticos donde hablan cómo hacer el cambio de nombre, y aparte vendo películas, arreglo relojes, algo de albañil, de mecánico, pues tengo 5 oficios, 10 necesidades, y pues estamos arreglando la casita porque acabamos de construir otros pisos, y pues no creo que le hacemos daño a nadie. Nos gusta la buena música, la buena lectura, somos mejor que muchos matrimonios. La iglesia que estaba hablando de esos matrimonios, ¿qué cómo se llaman estos matrimonios persinados? Yo les digo, pero sin embargo están gracias, llenos de violencia. Muchos padres heterosexuales abusan de sus hijas, le pegan a la mujer. Entonces yo no veo que sean un ejemplo. Aunque sean católicos, yo conozco mucha gente que aunque sea católica, comete actos que la verdad da tristeza y lástima, porque usan la doble moral para cometer actos. Y yo ese tipo de familias no. Algunas, a lo mejor algunas sí son muy respetadas, porque también hay católicos muy respetados, muy respetuosos, pero hay de todo en todas las religiones, porque somos seres humanos, que cada quien sea de X creencia, pero todos somos seres humanos, y hay buenos y malos en todas las creencias, en todas las orientaciones. También hay gente transexual, que hay mucho que decir de ella, homosexuales, también hay gente heterosexual. Solo los seres humanos, pues hay de todo, buenos, malos, altos, chaparritos, pero yo creo que todos nos debemos respeto, y las personas que tenemos un nivel académico más elevado, pues creo que debemos demostrar el para qué venimos a una institución, para tener un poco más de respeto y tolerancia por el de al lado. Agradecemos en todo lo que vale a Diana y Mario poder realizar.